lo hemos visto, lo hemos potenciado en primera vez. Como un tema que contiene la alegría, también que sale acá, solo sé que te va a dar. Así que bueno, amigo, que no el micrófono, si tienes algo más que decir por ahí. Tengan cada uno de los televidentes muy buenas noches. Estamos acá nuevamente en lo que es Sinacantán, en lo que es el baile del caballito y el torito, tradición que venimos ya varios años llevándola nuevamente a Sinacantán, como el año pasado. Agradecidos con Dios ante todo por la oportunidad que nos da, y asimismo al comité de festejos y a toda la comunidad de Sinacantán, que nos han abierto las puertas de este lugar para poder participar en tradiciones y costumbres de nuestros pueblos. Agradeciéndole verdaderamente a la tierra, al rey de Sinacán, ¿verdad? Aquí en Chiquimulía, Santa Rosa, Sinacantán, por la oportunidad que nos brinda de estar acá compartiendo con ellos en este momento de su fiesta patronal en honor a Santa Isabel, ¿verdad? Verdaderamente pues nos sentimos felices y satisfechos de compartir con cada uno de ellos, y esperamos pues si en otros años lo hemos hecho, y en otros próximos años pues si Dios nos invita, porque con mucho gusto estaremos acá. Y verdaderamente es una comunidad que de paz, es una comunidad que verdaderamente respeta todos los derechos de las personas, así que los invitamos para que participen en todas sus actividades y que vengan, y que aquí Sinacantán los espera con los brazos abiertos. Mi nombre es Eduardo Rodríguez. Les hago saber de que la feria de nosotros pues inició el día de ayer, directamente 17 y 18 de noviembre. No es de hoy que se celebra esas fechas, sino que hace siglos, porque son unos días directamente desde que el rey Sinacán directamente como existió en estas tierras. Fue fundada el 17, 18 de noviembre, la feria titular de nuestra aldea, y primeramente Dios, todos los años será lo mismo, siempre la feria estará en esas fechas. Agradeciéndole a ustedes directamente por haber venido aquí a engalanarnos un momento, y que Dios los bendiga. Yo como presidente del COCOE me siento contento, porque los doctores son unas personas que sin escatimar esfuerzo, ellos colaboran, y colaboran en cualquier actividad que uno programe. Ellos colaboraron con nosotros para la limpieza del campo de Sinacantán de fútbol, dándonos como el patrocinio para pagar la chapeadora. Y esta actividad del baile del torito, que la realce, y ellos ayudan a cualquier actividad que uno los pida, porque son unas personas de mucho, muy, muy colaboradoras en nuestro sector, en todo el sector de nuestro municipio. Ellos se categorizan por ser unas personas muy, muy colaboradoras. A los días de comunicación en Canal 3, y queremos hablar de este grupo,